en materia de la hipoteca. Y ojo, un concubinato, no estoy hablando de personas sin reputación, de gente, estudiosos de Harvard, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa en el caso de Islandia. Entonces, el tema de la integridad hoy día pasa a ser un principio fundamental. Piensen ustedes que, a propósito de inversiones, si yo soy inversionista, a mí me interesa también, dentro de todos los indicadores de confianza institucional en los países. Yo voy a crear recursos ahí donde efectivamente yo note que las reglas del juego se respetan. Y eso tiene que ver, primeramente, con acceso a información, con transparencia y con integridad. Y los otros tres principios que menciona Tasco, el tema de la interdependencia. Hoy día lo que pase en cualquier parte del mundo nos afecta directamente. Este es como el efecto mariposa. Fíjense ustedes, el tema de la revolución árabe o el tema de las movilizaciones estudiantiles en América Latina. O sea, empiezan a haber réplicas, digamos, en otras partes del mundo y efectivamente hoy día, en este mundo conectado, el fenómeno del Occupy. Surgió en Wall Street, pero empezaron en distintas plazas de distintas partes del mundo con las mismas demandas. Nosotros queremos saber qué es lo que hace el capital financiero, qué es lo que hacen nuestras autoridades, si la corrupción está ahí, internalizada, ya sistémica. O sea, hay hoy día una relación en tiempo real entre los ciudadanos del mundo que hace 10 años atrás no existía. Y eso es tremendamente poderoso, porque pone en jaque al poder público y pone en jaque también a quienes en algún momento quisieran aprovecharse de su posesión, digamos, de privilegio de los gobiernos. Y finalmente, dos cosas que son importantes para Tasco es el tema del sharing, de compartir. Fíjense ustedes que Twitter es una herramienta maravillosa desde el punto de vista de la horizontalidad del conocimiento. Yo pongo a disposición de otros que no sé quiénes son información y de ellos me alimento permanentemente. O sea, de hecho, yo como investigador en estos temas, pienso, o sea, se lo digo con toda honestidad, para poder llegar a las reflexiones que tengo, les debo mucho a mis followers y mis followers y a todos los que están ahí en ese entramado, digamos, de que me han entregado información sin yo requerirla. Y eso es maravilloso. O sea, informes, papers, cosas, o esto te puede servir. Está ahí, en tiempo real. Está disponible sin que yo lo ande buscando.